Volvemos al eje cafetero, en Manizales, el cardenal José Jesús Pimiento Rodríguez vivió más de 2 décadas de su vida pastoral como arzobispo. La celebración de sus 100 años de nacimiento la compartió con los caldenses este año. Fue el pasado mes de abril donde los manizaleños le abrieron por última vez la puerta de la iglesia al cardenal José de Jesús Pimiento para celebrar los 100 años de vida que cumplió el 18 de febrero. Vino con esfuerzos, pero estuvo muy contento y nosotros también celebramos la Eucaristía. Tuvo la oportunidad de visitar algunas comunidades parroquiales. En el Palacio Arzobispal está colgado el cuadro con el retrato del pastor Pimiento Rodríguez, en la Galería de los Arzobispos de Manizales. Encuentro la doctrina precisa, encuentro precisamente la coherencia de la fe y de las obras. Por eso, indudablemente, fue un hombre muy sabio. La Catedral Basílica fue el epicentro donde el cardenal José de Jesús Pimiento dejó el legado como arzobispo durante 21 años aquí en Manizales. Buena persona, buena gente, buen obispo, muy colaborador con la gente pobre, a mí me ayudó mucho. En la arquidiócesis de Manizales se tiene el conocimiento de él porque en el 2015 el Papa Francisco lo nombró cardenal. Creemos que porque era el último eclesiástico que había participado en el Vaticano II, el último obispo que existía. En la memoria queda para los caldenses el arzobispado que desde 1975 hasta 1996 dejó Monseñor Pimiento Rodríguez, el cardenal de mayor edad en el mundo.